¿Qué tal, amigos de las redes sociales? La Día del Don Sucre, nos encontramos en las instalaciones del Bahía Tennis Club, donde a esta hora se lleva a cabo el cónclave denominado La Prefectura en tu Cantón, un programa que lo realiza el gobierno provincial de Manabí en cada uno de los cantones manabitas y que tiene como objetivo delinear acciones para ejecutar obras y también pues planificar con los diferentes técnicos de la Prefectura de Manabí y de las municipalidades y GAD parroquiales todo el trabajo a ejecutar durante este año 2021. Nos encontramos con el director la alcaldía del Cantón Sucre, el arquitecto Daniel Ferrín. Arquitecto, coméntenos un poco el trabajo que se está desarrollando durante este día. Bueno, este ha sido un trabajo ya planificado que se realizó justamente una avanzada la semana pasada con el gobierno provincial de Manabí, en el cual ya se iban planificando y articulando las acciones. Tanto lo que ha planificado el gobierno provincial como de Manabí como el GAD cantonal de Sucre. Nosotros igual, como tenemos recursos limitados, siempre es un aliado estratégico el gobierno provincial para nosotros poder cumplir también con nuestras programaciones en sectores rurales y también en sectores urbanos. ¿Qué es lo que se ha priorizado por parte de la alcaldía del Cantón Sucre para presentar como proyectos de obra a la prefectura? Bueno, nosotros como proyectos de obra hay algunos dentro de los sectores rurales. Primero, que se vayan ya ejecutando los convenios que hemos realizado con la prefectura, como son las vías de los balnearios en Charapotó. Tenemos también en San Isidro la vía 9 de octubre, que también queremos que sea intervenida. De la misma manera, ahorita como estamos atravesando una situación de emergencia, se van a estar limpiando los canales de Cañitas, también el canal San Esteban, de los cuales ya hemos realizado también unas inspecciones con los encargados de riesgo y drenaje del GAD provincial. Y asimismo un sinnúmero de proyectos que estamos coordinando con la planificación que tienen ellos. Nosotros igual, como les decía, nuestros recursos son limitados, nosotros cooperamos con una parte y ellos de la misma manera con la otra parte para poder concluir algún proyecto. Y de la misma manera en vialidad nosotros vamos a aportar en ciertos proyectos con volquetas y equipos de afirmado y lo mismo el GAD provincial con maquinaria y también material. También se habla de la vía al Pajonal. También la vía al Pajonal, como te decía, justamente la vía al Pajonal ya se están justamente afinando cuándo se van a intervenir. Son convenios que ya fueron algunos ya firmados y ahorita nomás estamos dando el seguimiento para su ejecución. Lo mismo el muelle artesanal pesquero en Leonidas Plaza, en el sector de Mangle 2000, que también se va a discutir ahora aquí en esta sesión. Muchísimas gracias al arquitecto Daniel Ferrín, nuestro director municipal de planificación. Gracias y no le quitamos más tiempo porque sabemos que están en esta reunión, en este congreso. Arquitecto, nosotros seguimos en vivo. A ver si, por favor, Rommel, si seguimos un poco, si nos permiten por aquí un ratito que estamos en vivo, un segundito, a ver si nos da una panorámica de lo que se lleva a efecto la reunión. Correcto. Bien, estamos ahora con nuestra directora de turismo, Lisette Aveiga. Lisette, ustedes han planteado algunos temas interesantes en el área turística para poder trabajar con el gobierno provincial. ¿Qué nos puede indicar? Bienvenida. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Estamos muy contentos, esta reunión ha sido muy productiva. Ya el 3 de noviembre se había firmado un convenio para que la vía Pajonal se comience a trabajar. Ya es un hecho, desde la próxima semana se va a intervenir gracias al impulso que ha querido la señora alcaldesa de que se intervenga. Y adicional a eso, vamos a desarrollar tres proyectos importantes. Primero vamos a hacer mejoramiento y reforzar el malecón de San Jacinto que tanto necesitan nuestros servidores turísticos, pero sobre todo uno de los enfoques de la alcaldía es brindar servicios turísticos de calidad y para eso se va a intervenir en estos balnearios. Adicional a eso, hay la posibilidad de poder cristalizar ya el Museo de Japotó, que viene un proyecto integrado con el biocorredor del Manglar La Boca. Ya tenemos concesionados los terrenos. Adicional a eso, pues hoy día se va a presentar la propuesta de poder hacer una plazoleta turística en Punta Bellaca para recuperar ese balneario que tanto necesitamos.
Y la vía Pajonal no solamente va a ser una vía, sino que se va a enlazar también con un paradero turístico que tenga baños, que tenga duchas. Entonces, en realidad, esta reunión es trascendental y es clave y es histórica, porque se están colocando proyectos que servirán para el desarrollo turístico. Otra de las cosas también importantes que debo mencionar es que San Isidro va a contar con su primera ruta agroturística, que va a ser también con un arreglo de vía, y adicional en la Cascada 9 de Octubre se va a poder cristalizar un paradero turístico, donde las personas van a poder acceder a trabajar en ciertos kioscos, pero también a poder brindar servicios de calidad. Es decir, que hoy vamos a poder presentar todos estos proyectos que la alcaldesa ha pensado y que desde la Dirección de Turismo los hemos podido cristalizar ya con esta firma de convenios. Escuché también un tema de la clínica móvil, ¿no? Que han trabajado en conjunto con Desarrollo Social. Bueno, eso también es sumamente importante, porque de nada sirve que nosotros demos servicios turísticos de calidad si el problema social persiste. Entonces hemos levantado un proyecto de una clínica móvil que se acerque a las comunidades, no solamente atender a los ciudadanos, sino que hagamos mucha prevención de embarazo en adolescentes, de violencia de género. Entonces, lo que queremos es mitigar un poco este impacto, que realmente a quienes vamos a beneficiar es a todos los habitantes del Cantón Sucre. Muchísimas gracias a Lisset Aveiga, nuestra directora municipal de turismo. Vamos a ver si podemos conversar con Ciro Murillo, director de Obras Públicas de la Alcaldía del Cantón Sucre. Ciro, bueno, un poco ya conversábamos con Daniel Ferrín sobre el tema de lo que se ha planteado. Ahora, desde Obras Públicas ya tenemos buenas noticias. Al parecer ha dado la orden para que inicien los trabajos en el sector de los balnearios. ¿Qué nos puede indicar? Buenos días con todos. Mire, sí, efectivamente, esta es una reunión fructífera. Si no bien es cierto, nosotros ya teníamos firmado los convenios en el sector de los balnearios, pero no teníamos definido una fecha de inicio, debido a un sinnúmero de inconsistencias, más que todo inconsistencias, necesidades que tenemos en la ciudadanía por la etapa invernal. Pero sin embargo ya se logró un acuerdo para ya iniciar posiblemente el día lunes los trabajos en el sector de los balnearios. En este caso tenemos aproximadamente 6 kilómetros de mantenimiento vial que se va a realizar en todas las calles de San Jacinto, San Clemente y San Alejo. ¿Y en qué otros temas han planteado desde tu dirección? Ya, nosotros también estamos planificando ingresar a hacer un mantenimiento vial por 3.6 kilómetros en el sector del kilómetro 20. Se va a hacer una intervención en conjunto con el gobierno provincial, que hará a nivel de mejoramiento. Los trabajos ya lo estamos planificando, tenemos lista toda la información necesaria para ingresar en esta semana a realizar los trabajos pertinentes. También fue un pedido de la señora alcaldesa iniciar los trabajos en el sector del Pajonal. Estamos cuadrando con los técnicos del GPM para de manera similar entrar el día lunes. Bien, muchísimas gracias a Ciro Murillo por los datos que nos están entregando. Ustedes han escuchado a nuestros directores hablar un poco de los planteamientos que se han realizado en esta mañana y tarde ya aquí en el Bahía Tennis Club. También a ver si nos sigue, por favor, Rommel, con las imágenes, a ver si nos colabora un momentito, estamos en vivo. También están presentes los concejales. En este momento está interviniendo el concejal de la parroquia de San Isidro, el licenciado Miguel Cedeño. También vemos a la concejala Xiomara Gilces, el concejal Pablo García, el concejal Carlos Gustavo Mendoza, el señor vicealcalde, el ingeniero Marcelo Vicente Hurtado Iturralde, y también nos están acompañando los presidentes de los GAD parroquiales de San Isidro y de Charapotó, Walter Andrade y Pavel Cantos respectivamente. Esto es más o menos lo que ustedes están pudiendo ver en este momento. Estamos en vivo, está también obviamente la señora alcaldesa, el señor prefecto Leonardo Orlando, la señora alcaldesa Ingrid Zambrano, los directores de departamentales y también los directores de la prefectura de Manabí, que también están exponiendo cada una de las acciones que ellos han realizado y que van a realizar en nuestro cantón. Se está hablando de temas de fomento productivo, temas viales y también de temas turísticos y ambientales. Bien, no sé si podamos tener concejal, a ver si con Carlos el concejal Mendoza Cisneros, a ver si antes de continuar, a propósito, a las 12 horas, bueno, se tenía proyectado a las 12 horas una rueda de prensa, pero la reunión se ha alargado y en instantes pues tendremos ya la rueda de prensa con el señor prefecto y las autoridades. Vamos a ver si estamos aquí ya con el concejal Carlos Gustavo Mendoza, que también asista a este cónclave entre la prefectura y los gobiernos
cantonal, el gobierno municipal y los gobiernos parroquiales aquí de Sucre. Coméntenos cuál ha sido la experiencia y de lo que se ha planteado, pues, cuál cree que ha sido lo más importante de esta reunión. Buenas tardes, ¿cómo está don Luis Alfredo? Muchas gracias por la entrevista. A todas las personas que nos están viendo por este medio, desearles siempre lo mejor. Sí, es muy bueno que el Consejo Provincial en ayuda con la Municipalidad de Sucre se puedan hacer estos trabajos, se puedan hacer estas mesas técnicas para así nosotros poder expresar las problemáticas y las firmas de convenios que en su momento están en proceso, están por darse o si no ya se han realizado, para que así la ciudadanía tenga conocimiento de qué es lo que se está haciendo en territorio, de cuáles son los convenios que se han firmado, cuánto es la inversión que está aportando el GAT de Sucre y a la vez también con convenios con el GAT parroquial también en este caso y con el GAT de Manabí. Importante la unidad de los concejales aquí presentes también en esta reunión. Yo siempre he dicho que siempre es importante estar unidos para fortalecernos como grupo, porque al final de todo, en esta problemática pandemia, crisis económica, hay muchas cosas, se necesita la unidad, se necesita trabajar en conjunto para poder resolver los problemas. No podemos estar en conflicto, no podemos estar que uno decide una cosa, otro decide otra, porque en realidad lo que necesitamos es sumar para sacar adelante al cantón, a la ciudad que tanto necesita en todos los ámbitos. Muchísimas gracias al concejal Carlos Gustavo Mendoza Cisneros, concejal principal de nuestro cantón. Bien, como le indicamos, más adelante estaremos con lo que va a ser la rueda de prensa que van a dar las autoridades, obviamente el señor prefecto de nuestra provincia, Leonardo Orlando, la señora alcaldesa del Cantón Sucre, ingeniera Ingrid Zambrano, y los presidentes de los GAT parroquiales de San Isidro, Walter Andrade, y de Charapoto, Pavel Cantos. Bien, estamos cerrando esta señal que hemos emitido desde el Bahía Tennis Club cuando, reiteramos, esta mañana y tarde se lleva a efecto esta reunión de trabajo, este cónclave denominado La Prefectura en tu Cantón. Bien, nos despedimos entonces con las imágenes un poco de lo que es esta reunión cuando están interviniendo los directores departamentales. Bueno, en este momento el señor prefecto, a ver si con el Zoom alcanzamos al señor prefecto. Bueno, tenemos ahí por la distancia que tenemos un poco, pero vamos a ver si lo... Correcto. Listo, ahí tenemos entonces al señor prefecto, a ver si escuchamos un poco, también la señora alcaldesa. Bueno, por la distancia en la que nos encontramos, obviamente nosotros no podemos estar mucho más cerca porque después podemos entorpecer la reunión. Pero bueno, en todo caso, más adelante nosotros estaremos con lo que va a ser la rueda de prensa que den las autoridades. Muchísimas gracias, volvemos en unos instantes más.